Claro que sí, mira, la reforma nos plantearon hace 15 días un periodo extraordinario, ya que el periodo culminó el 30 de abril y nos citaron a un periodo extraordinario para darle por fin o aprobar la reforma educativa. Efectivamente, había cuestiones medias complicadillas, sobre todo la educación inicial, que también fue un tema que se puso ahí por el compañero diputado Reginaldo del PT, ya ves, con las instancias que ellos tienen, los CENDIS en particular, se incluyeron también en el sistema de la reforma para darle certeza, porque era como una parte por fuera de la norma, entonces ya los metieron también en la ley. Esa es una ventaja, y quiero decirles que la ley viene pues muy bien, muy 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 entera, que diría yo, porque se toca todos los sentidos humanistas de como debe de ser una reforma educativa.